Son 216 alumnos en toda Castilla-La Mancha y a partir del próximo curso, que está a punto de comenzar, recibirán una atención especializada. Todo a través de un decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Nos referimos a las personas con altas capacidades y serán tres los ejes sobre los que pivote esta formación. Dos vías internas que les ayuden, dos equipos de profesionales. Uno sería el tutor, que junto con el profesorado del centro guiarían, orientarían a estos alumnos de altas capacidades. También a través de los servicios periféricos va a haber un equipo técnico que oriente y desarrolle esos currículum según las consideraciones individuales de cada uno, y en definitiva a nivel de la consejería también tendríamos una unidad de apoyo técnico para ellos. Un decreto que además contempla la atención especializada a alumnos con necesidades educativas especiales y los que por su situación familiar corran riesgo de exclusión. Además, el Ejecutivo Autonómico ha aprobado 7 nuevos currículum de FP, becas de ayuda al transporte para alumnos de FP dual por valor de 200.000 euros o los precios públicos para cursar estudios de música en el Conservatorio Superior, que se va a poner en marcha en Albacete este curso y que estarán fijados en 540 euros con la posibilidad de fraccionarlos en 3 plazos. Una batería de medidas que se cierra con la aprobación de más de 2 millones de euros para finalizar las obras del Colegio de Ciruelos en Toledo, cuyo plazo de ejecución es de 7 meses.